Podrás ser rico o pobre, joven o anciano. Podrás estar feliz o triste, con salud o enfermo, tranquilo o estresado. Pero el mensaje que tengo para ti en este programa es que lo mejor está por venir. Hoy descubriremos que Jesús es todo lo que necesitas, que tus necesidades en realidad conducen a milagros. Y la única razón por la cual fracasan tus planes es para que el plan de Dios para ti pueda triunfar. La historia cuenta que era un día muy caluroso cuando Marta llamó a su pastor. Necesitan saber un poco acerca del trasfondo de Marta y quiero contártelo. Marta era una mujer muy alegre, feliz y optimista. Era recepcionista en su iglesia. No se podía entrar a la iglesia sin que Marta se acercara con un abrazo y una sonrisa. No, no te da alegría tener en las iglesias personas que cuando uno llega no encuentra rostros amargados, sino que alguien lo abraza, le da ánimo, le dice, qué bueno que hayas venido, cuánto me alegra de verte. Y uno tiene la certeza de que no fue un gesto formal, sino que realmente lo sienten. Bueno, así era Marta. Pero un domingo de tarde caluroso, Marta llamó a su pastor, dijo, pastor Jim. Y la voz de Marta denotaba preocupación. Pastor Jim realmente necesito verlo. El pastor Jim sabía que Marta no lo llamaría a su hogar a menos que algo anduviera mal, así que el pastor fue a la casa de Marta y se dio cuenta de que algo estaba trágicamente mal. Y Marta comenzó a explicarle la historia. Le dijo, Pastor Jim, fui a ver al médico hace un par de meses porque, pero no quise decir nada al respecto. Me hizo un chequeo completo. Tenía un bulto en mi pecho. No sabía mucho al respecto, pero sabía que era extraño y parecía estar agrandándose. Y después de una biopsia, mi doctor me dijo que el bulto había hecho metástasis. Tengo cáncer. Pastor, la terapia de radiación y la quimioterapia probablemente no den resultado, a menos que Dios sobre un milagro. El doctor me dice que el cáncer se ha propagado por todo mi cuerpo y probablemente muera. Y esa es la razón por la cual lo llamé. Yo sé, pastor, que Dios puede obrar un milagro, pero también sé que vivimos en un mundo en el que a veces Dios no obra milagros. Lo llamé, pastor, porque quiero preparar mi funeral con usted. Y el pastor Jim le contestó, Marta, estoy muy preocupado, muy consternado. Pero, pastor Jim, yo soy cristiana y quiero preparar mi funeral con usted. Quiero que mi funeral sea un evento feliz y alegre y optimista. Así que, Pastor Jim, saque su bolígrafo, su lapicera y anoten las instrucciones específicamente. Primeramente, quisiera que en mi funeral se cantara: Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Y, Pastor Jim, quiero que se predique sobre este gran texto de 1 4, 4:16, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Predique de todo corazón, Pastor Jim. Predique que usted cree que Jesús vendrá otra vez. Ah, hables también de 1 4, 4:17, porque la Biblia dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pastor, los sepulcros serán abiertos, los muertos en Cristo se levantarán, ascenderemos al cielo. Hay un par más de cositas, pastor. Primeramente, quisiera que sea enterrada con este vestido azul que uso para ir a la iglesia. He usado este vestido para ir a la iglesia durante años. Oh, si Marta lo ha visto usarlo durante años. Y otra cosa, pastor, aquí está mi Biblia. Cuando el ataúd esté abierto y yo esté acostada con mi vestido azul, quisiera que coloque la Biblia en mi mano, en la mano izquierda, que está más cerca de mi corazón. Ah, y una cosa más, pastor, coloque un tenedor en mi mano derecha. Pastor, quedo sorprendido. Marta, comprendo lo del himno, o que amigo no es Cristo. Comprendo lo de 1 Tessalonicenses 4, 16 y 17, y la predicación acerca de la venida de Cristo. Comprendo lo relacionado al vestido azul, Comprendo, Marta, lo de la Biblia en la mano izquierda, pero Marta, ¿por qué quiere un tenedor en su mano derecha? Es muy simple, pastor. He sido diaconisa en esta iglesia durante más de 40 años y he servido almuerzos de camaradería cristiana durante 40 años. ¿Y sabe lo que decimos al finalizar el almuerzo de camaradería, pastor? Decimos, "Retengan el tenedor, retengan el tenedor". ¿Sabe por qué decimos eso? Pastor, lo decimos, no es porque el postre sea una gelatina semi-derretida, un postrecito por allí nomás, derretido con el calor tropical. No es porque se servirán masitas, Oreo o algunas galletitas. Decimos, retengan el tenedor, porque las damas han preparado sus mejores postres. Decimos, retengan el tenedor, porque habrá un pastel de frambuesas. Decimos, retengan el tenedor, porque habrá un pastel de manzanas. Decimos, retenga el tenedor, pastor, porque lo mejor está por venir. Así que cuando usted esté parado junto a mi ataúd y la gente se acerque, van a ver el tenedor en mi mano y van a preguntar, Pastor Jim, ¿por qué tiene ese tenedor en la mano? Y usted le va a decir, porque durante su vida Marta fue optimista, feliz y alegre. Y aún en la muerte, ella creyó que lo mejor está por venir. Amigo y amiga, no importa qué clase de vida estés llevando, hoy, al igual que Marta, puedes creer que lo mejor está por venir. No me refiero solamente a lo mejor después de la muerte. Me refiero a lo mejor mañana, a lo mejor la semana que viene, a lo mejor dentro de un mes, a lo mejor dentro de dos meses. Mira lo que dice el Señor en Jeremías. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis o sea que el plan de dios para tu vida es, el, es mejor de lo que puedes imaginar él puede llenar tu corazón de gozo felicidad y optimismo en un mundo donde hay enfermedad donde hay enfermedad sufrimiento y dolor porque lo mejor está por venir Siente que estás en la cima del mundo hoy, en la cresta de la prosperidad. Tienes un buen salario, gasta doscientos mil euros por año o más. Estás en las nubes. Las cosas no podrían andar mejor. Tienes un excelente matrimonio, excelentes hijos. Pero tengo algo para decirte. Para ti lo mejor aún está por venir. No importa cuánto gozo tengas, Dios tiene aún más gozo para darte. Y la vida de Moisés. Revela que lo mejor está por venir. Hay cuatro episodios en la vida de Moisés que me gustaría repasar contigo hoy, porque revelan a un Cristo viviente, a un Cristo divino. Porque Jesús existía antes de su nacimiento en Belén. De hecho, dice San Juan capítulo 8, versículo 58, Yo soy el que soy, dice él. El mismo yo soy que se le apareció a Moisés en el desierto, que se le apareció una salsa ardiente fue el Cristo del Nuevo Testamento. Jesús existió desde la eternidad. No tuvo comienzo y no tendrá fin. Dice el Apocalipsis que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Así que hoy repasemos la vida de Moisés y veamos cómo Jesús se reveló a sí mismo ante Moisés. Seguramente recordarás que Moisés nació bajo una maldición. Hay personas que son menos afortunadas que otras. Hay personas que realmente nacen bajo una maldición. Hay personas que tienen un pasado quebrantado. Que han tenido traumas emocionales en su pasado. Hay personas cuyas vidas están arruinadas. Hay bebés de madres drogadictas que nacen con adicción. Hay hijos alcohólicos que nacen con adicción. Hay personas que nacen en hogares abusivos. Y Moisés nació bajo una maldición. Faraón había emitido un edicto estableciendo que se debía matar al nacer a todos los hijos varones de los israelitas. Pero a pesar de que Moisés nació bajo una maldición, la historia de Moisés, amados, revela que Dios transforma cada maldición en bendición en aquellos que se entregan a Él. Que Dios transforma cada derrota en victoria. Que Dios transforma cada tristeza en alegría. Leamos Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 1, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Faraón había comenzado a preocuparse. Presentía que la nación israelita estaba creciendo. Sabía que algún líder israelita podía rebelarse. Y con la gran cantidad de israelitas, Ahora podían ellos derrocar el regimiento y las fuerzas de Egipto. Así que Faraón estaba preocupado. Y Moisés tenía una maldición sobre su cabeza. Pero Dios transforma nuestras mayores maldiciones en nuestras mayores bendiciones. Observa cómo lo hizo en la vida de Moisés. Así la madre de Moisés lo colocó en un pequeño canasto. La hija de Faraón, que se estaba bañando, encontró al bebé. Y cuando lo hizo, María, la hermana de Moisés, se acercó. María, que era bien ingeniosa, rápidamente le dijo: ¿Quieres que busque una madre hebrea para que críe al niño? Y cuando Moisés tenía 12 años, fue a la Universidad de Egipto. Dios tenía un plan para Moisés. Dios tiene un plan para ti. Moisés aprendió estrategias militares, aprendió geografía, aprendió ciencias políticas, psicología, obtuvo una educación gratuita en la Universidad de Egipto. Y usó alguna de las habilidades, si bien es cierto que tuvo que desaprender bastante, pero usó alguna de las habilidades aprendidas allí al conducir a los miles y tal vez, yo diría, casi dos millones de israelitas por el desierto. Dios previó la necesidad de Moisés de obtener una buena alimentación y previó la necesidad financiera de la madre y suplió eso de la tesorería del faraón. Dios previó la necesidad de Moisés de obtener una educación brillante y una comprensión de los idiomas y de la cultura, y Moisés llegó a ser uno de los hombres más brillantes de su tiempo. Dios transformó la maldición en bendición. ¡Qué Dios maravilloso al que servimos! Si volvemos la mirada hacia nuestro pasado, veremos que todas las derrotas, todas las angustias, todas las tristezas, todas las frustraciones no fueron sino un escalón, en una senda de victorias ininterrumpidas para Dios. Si voy a Él y colo coloco mi vida en sus manos, Dios puede tomar cualquier cosa que esté en mi contra y tornarla a mi favor, porque Él es un Dios, un gran Dios, y tiene en mente mi bien todo el tiempo. Así que mira más allá de tus lágrimas, amigo y amiga. Mira más allá de tu tristeza. Mira más allá de tu angustia. Mira más allá de tu desilusión. Mira por fe a Jesús, mira más allá de tu divorcio, más allá de tu enfermedad, mira más allá de tu dolor, mira más allá amigo y amiga, mira más allá del sufrimiento, más allá de las cicatrices, mira a quien transforma cada cicatriz en una estrella que brillará más esplendorosamente para la gloria de Dios. Moisés nació bajo una maldición y Moisés se vio obligado a huir. Tú conoces la historia. Un egipcio estaba golpeando a un israelita y Moisés intervino. Separó al egipcio de la israelita y mató al egipcio. Y resulta que al día siguiente dos hebreos estaban peleando. Y Moisés intervino y el hebreo le dice: ¿Me vas a matar como mataste al egipcio ayer? Moisés quedó desenmascarado. Moisés sabía que se enojaba, sabía que podía haber solucionado el problema con el egipcio sin haberlo matado, pero se enojó mucho y su ira lo llevó a matar al hombre. Así que Moisés huyó. ¿Has visto alguna vez el autodesivo, tal vez en el coche o en algún lugar, que dice, ten paciencia conmigo, Dios no ha concluido conmigo todavía? Dios no había terminado con Moisés todavía. Moisés salió de Egipto y huyó. Huyó al desierto y allí anduvo errante durante cinco años, diez años, quince años, veinte años, anduvo errante cuidando ovejas. La lana más cara de la historia del mundo fue la lana que se obtuvo de las ovejas de Moisés, las la, la que Moisés cuidó. ¿Por qué? Porque uno no contrata a un doctor, al hombre más brillante del mundo, para pastorear ovejas. Moisés, en medio de las tinieblas, condujo esas ovejas, ahuyentó los osos y luchó con, con leones, oliendo como los animales de su rebaño. Deambuló cuarenta años solitario. Y me pregunto si por su mente no habrán cruzado los siguientes pensamientos. He arruinado mis oportunidades, me enojé, maté a un hombre, Dios podía haberme usado, pero he cometido errores, errores realmente serios. Tengo pocas perspectivas para el futuro ahora. Debido a que las decisiones conscientes que tomé han arruinado el plan de Dios para mi vida, estoy aquí solo en el desierto. Sabes, amigo y amiga, Moisés no estuvo allí solamente cinco años o diez o quince o veinte. Estuvo 40 años. ¿Crees que pensó que lo mejor estaba por venir? Más bien probablemente pensó todo terminó. Tal vez pensó he cometido errores serios. Pero Moisés se vio obligado a huir. Pero mientras estaba allí en el desierto, la Biblia nos dice que se encontró con Dios en una forma peculiar. ¿Has sentido alguna vez que fallaste a Dios y que Dios aparentemente ya no puede usarte? Puedes identificarte con Moisés y Moisés puede identificarse contigo. Lleno de vergüenza, lleno de pecado, lleno de culpa. Ahora Moisés estaba huyendo, huyendo de Dios. Y Éxodo 3.4 nos dice lo siguiente. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés. Y mientras Moisés caminaba en la oscuridad, él vio un arbusto que estaba ardiendo pero que no se consumía. Y de ese arbusto Dios le habló a Moisés. Dios transformó una decisión equivocada en un encuentro divino. Y Dios puede tomar cada decisión equivocada en tu vida y transformarla. En un encuentro divino. La Tierra Santa puede estar en el desierto cuando estoy huyendo de Dios. La Tierra Santa puede estar en medio de mi desilusión. La Tierra Santa, como se dijo a Moisés, quítate tu zapato porque el lugar donde estás, Tierra Santa es. La Tierra Santa puede estar en medio de mi vergüenza cuando estoy atrapado por la condenación. La Tierra Santa es un encuentro divino en el momento de mi mayor necesidad. Donde quiera que estés hoy, puede ser Tierra Santa. Donde quieras que estés hoy en tu salsa ardiente, las cosas pueden ser diferentes. Porque cada necesidad que tienes en la vida es una oportunidad para que Dios sobre un milagro. Había un millón y medio o dos millones de israelitas peregrinando por el desierto. No tenían nada para comer. No había ningún restaurante o cafetería disponible. Y los israelitas querían regresar a Egipto y comer de las ollas de carne de Egipto. Y Moisés comenzó a orar. ¿Cómo se alimenta a dos millones de personas en el desierto cuando no hay nada para comprar? No hay negocios, no hay supermercados, no hay comida. Pero la Biblia dice que Dios obró un milagro divino increíble. Porque la meta final de Dios era conducir a Moisés a depender de él. Sigamos el relato. Éxodo 16, 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto en, por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este, a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué terribles las quejas del pueblo. Pero, amigos, la extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando no hay necesidad, no hay necesidad de un milagro. Por ejemplo, en los días de Jesús, Jesús no tocaba los ojos de los que podían ver, tocó los ojos de los ciegos, tocó la mano seca de un hombre que, que, y ésta se sanó. Jesús tocó al hombre lisiado, al hombre que estaba afligido por una parálisis y éste saltó y caminó. No se hacen milagros cuando los milagros no se necesitan. Dios es especialista en transformar las maldiciones en bendiciones porque lo mejor está por venir. Dios es especialista en transformar el peregrinaje por el desierto en un encuentro con él, porque lo mejor está por venir. Y cuando te sientas humillado o humillada, o abrumado por alguna necesidad, recuerda para ti lo mejor está por venir, porque Dios va a hacer algo especial en tu vida. Dios va a llenar tu corazón con fe. Para, Mo para Moisés lo mejor estaba aún por venir. Y Moisés llegó al final de su vida. Y mientras miraba el valle del Jordán y vio la tierra prometida, la Biblia dice que Moisés hizo un pedido vivir en la tierra prometida con su pueblo. Y uno de los versículos más tristes de la Biblia está en Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab. No, Dios, por favor, no. No quiero morir en la tierra de Moab. Pero Moisés se sostuvo por fe. Y Hebreos 11, 27 nos dice algo más acerca de él. Dice: Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Moisés tenía un sueño. Miró el valle del Jordán y dijo, Dios, no quiero morir con los moabitas, ellos son paganos. No quiero que mis huesos se blanqueen en el suelo aquí en el desierto. No quiero morir como estos idólatras, no quiero morir como estos paganos. Señor, tengo un sueño, tengo una esperanza, Señor, pongo mi vida en tus manos. Señor, por favor, llévame al otro lado, al río Jordán, Señor. Por favor, permíteme vi vivir en la tierra prometida. Señor, este es mi sueño. Señor, no destruyas mis sueños. Por favor, Señor, he, he deambulado por el desierto durante 40 años. He sido pastor de ovejas. He deambulado 40 años con estos recalcitrantes y rebeldes y israelitas. No quiero morir así, oh Dios. Señor, esta es tierra de los moabitas, Señor. Este no es mi hogar. Este no es mi pueblo. Por favor, permíteme cruzar el río Jordán y morir en la tierra prometida. ¿Sabes que la Biblia la Biblia dice que Moisés no pisó la tierra prometida. Murió en la tierra de los paganos. Pero los sueños de Moisés fueron rotos para que se cumpliera el sueño de Dios para él. Moisés tenía un sueño. Escúchame, hermano y hermana, amigo y amiga. Moisés tenía un sueño, pero lo mejor estaba por venir porque Dios tenía un sueño mejor. Moisés quería una tierra prometida terrenal y Dios le permitió morir para que el Señor lo resucitara, lo resucitara de los muertos. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia en el libro de Judas? Que Satanás contendía con Jesús por el cuerpo de Moisés. La Biblia dice en Deuteronomio que la tumba de Moisés nunca fue hallada y la Biblia dice en Mateo 17 que Moisés fue uno de los resucitados, los resucitados que alentaron a Jesús justo antes que Jesús fuera a la cruz. Moisés lo alentó en relación a su muerte, recordándole que como resultado de la muerte de Cristo muchos resucitarían. Moisés murió. El plan de Moisés nunca se cumplió, pero sí el plan de Dios. Moisés no entró en una tierra prometida terrenal, entró en la tierra prometida celestial. Moisés tenía un plan, pero Dios tenía un plan mejor. Moisés tenía una meta, pero Dios tenía una meta mucho mejor. Moisés tenía un sueño, pero Dios tenía un sueño muchísimo mejor. Moisés no vivió para probar las granadas, las uvas y las nueces de la tierra prometida y luego morir. Él ha empezado a comer del árbol de la vida. No confraternizó con los hebreos en su tierra prometida terrenal, confraternizó con los ángeles en la tierra prometida celestial. Moisés no tomó de las aguas del río Jordán tomó de las aguas del río de vida amigo y amiga cuando tus planes se destruyan cuando tus sueños hagan añicos y tu perspicacia desaparezca Mira el rostro de Moisés y cuando tus planes sean hechos añicos vuelvo a repetir y cuando tu esperanza parezca que ya no vale la pena seguir luchando Mira el rostro de Moisés y ten la certeza de que lo mejor está por venir. Dios tiene algo grande para ti, mejor de lo que puedes imaginar. Dios tiene para ti algo mejor de lo que puedes soñar, porque el plan de Dios era resucitar a Moisés allí mismo y llevarlo al cielo como un anticipo de aquellos que serán resucitados cuando Jesús venga. Porque en Jesús, amigo y amiga, no hay fracaso. En Jesús no hay derrotas, en Jesús no hay reveses permanentes, porque un día viviremos en la tierra donde no hay enfermedad ni tristeza, ni derrota ni sufrimiento ni dolor. Un día todas las angustias y las tristezas habrán terminado. Y dice el apóstol escribiéndole a Tito, el capítulo 2, versículo 13, dice: Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para ti y para mí, lo mejor está por venir. Un día lo veremos cara a cara. Un día sentiremos su cálido abrazo. Un día experimentaremos su presencia. Y un día exclamaré, exclamaremos: Finalmente en casa, estoy en casa. Finalmente en casa. ¿Quisieras acompañarme en oración? Inclina tu rostro donde estás. Padre Celestial, gracias por darnos esperanza, una esperanza segura. Gracias por amarnos tanto. Gracias por hacer provisión para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces trazamos planes pensando que son los mejores? Y tú tienes por amor que destruir esos planes porque tus planes son siempre mejor para nosotros. Por eso queremos seguir el plan que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros. Danos fe, danos la seguridad de que uh, con, tu, con tu presencia, con tu compañía, podemos, podemos lograrlo. Gracias por el perdón, gracias porque en Jesucristo nos das lo mejor y pedimos que nos ayude a saber más allá de nuestras lágrimas, más allá de nuestros fracasos, nos ayude a saber a un sol que brilla adelante, a un futuro glorioso, porque lo mejor está por llegar. Anhelamos que eso llegue muy pronto, que Jesús venga pronto a devolvernos todo lo que perdimos por los engaños de un enemigo. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Gracias por escucharnos. En su nombre oramos. Amén. Amigo, amiga, será hasta el próximo programa. Dios te bendiga y te guarde en su amor. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Dios desea que seas feliz. Y felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.